Bienvenidos a Más Salud, soy Paola López y para mí es un gusto poderlos acompañar en esta entrega en la cual nos vamos a concentrar en las relaciones sexuales, pero puntualmente en el dolor. Sí, el dolor en las relaciones sexuales, y es que es un problema más frecuente de lo que creemos, pero muy poco se habla de él. Cada vez estamos llenos de mitos, de tabús, y no nos gusta hablar de este asunto. Pero es normal, este padecimiento es normal, sentir dolor durante una relación sexual. ¿Hay alguna solución para esto? ¿Se trata de un tema físico o también tiene que ver con un tema psicológico? Pues bueno, nosotros hoy vamos a compartir nuestras inquietudes con el doctor Germán González, él es nuestro experto invitado, médico ginecólogo y sexólogo. A ustedes la bienvenida a Más Salud. Tener una sexualidad plena es quizás el objetivo de todas las parejas, pues la intimidad es un pilar fundamental dentro de las relaciones amorosas. Sin embargo, en muchas ocasiones el dolor que se ocasiona tras el coito impide que la satisfacción sea completa. Este dolor puede verse normal, pero cuando se convierte en costumbre, puede pasar factura a la salud física y mental de las personas. Es mucho más común en las mujeres, aunque en los hombres también se puede dar, pero de manera menos frecuente. Son diversas las causas del dolor, las posturas sexuales, la lubricación, los productos utilizados en medio del sexo, los anticonceptivos y hasta algunas enfermedades pueden afectar el acto sexual. En este sentido, es recomendable no pasar por alto el dolor y acudir a los profesionales de la salud. ¿Hasta dónde es normal sentir dolor en las relaciones sexuales? ¿Hasta dónde ese dolor puede llegar a ser placentero? ¿Cómo entender esto? Siempre en Más Salud insistimos en la comunicación con la pareja, pero sobre todo en asesoría con expertos. Aquí les presento al doctor Germán González, él es médico ginecólogo y además sexólogo. Doctor, bienvenido a Más Salud. Paola, muchas gracias por la invitación. En la introducción de este tema hablamos sobre la diferencia entre mujeres y hombres. El dolor es más común en mujeres, pero los hombres no están exentos de sentirlo. Así es, el dolor es mucho más frecuente, 4 veces más frecuente en mujeres que en hombres. ¿Qué tipo de dolor refieren las mujeres? Es decir, cuando hablamos de una relación sexual, cuando hay penetración durante la relación sexual o después de la relación sexual. Tal cual como lo acabas de enunciar, tenemos relaciones sexuales que pueden llegar a ser dolorosas, pero también ese dolor puede estar previo a las mismas y posterior a las mismas. ¿Qué es dolor? Es decir, cuando una mujer dice, me duele, pero no me gusta. Uh-huh. Ahí ya estamos hablando de otro tema. Me duele, pero me gusta, pero me incomoda. Exactamente, es una sensación que genera un disconfort, que genera un malestar y que genera claramente una alteración en esa relación sexual. No puede ser considerado, digamos, ese dolor rico de las relaciones sexuales, uh-huh, que uno decía, estuvo bien, me dolió, por así llamarlo, de una forma como que muy coloquial utilizamos, ¿de acuerdo? Pero siempre que yo tenga un reflejo de dolor es porque se estimula nociceptivamente unas terminaciones nerviosas que provocan dolor, que provocan disconfort. Ese disconfort no va de la mano de una relación sexual placentera. Doctor, hoy en día insistimos, digamos, en hablar más abiertamente de este tema porque también sabemos el sufrimiento de generaciones anteriores, uh-huh, en donde la mujer prácticamente tenía relaciones sexuales solo para quedar embarazada. Y si tenía o no dolor, no le importaba ni al hombre y a ella pues tampoco. Exactamente, era un tema como de ritual, era un tema de rol, más que todo de ser mamá, no tenía que ser que la señora tenía algún tipo de derecho de tener algún tipo de placer, y si el placer ella lo tenía o no tenía, no era el interés tampoco del hombre, o sea, realmente él estaba simplemente para el tema de la reproducción y para acceder a los deseos del esposo, a los deseos de la pareja, nada más. Ya obviamente ha cobrado mucha más importancia el deseo sexual y por supuesto el empoderamiento de la mujer ha llevado a que las relaciones sexuales se tengan de redefinir. Vamos entonces por partes cuando sucede una relación sexual. Claro. Y entonces uno esperaría que lo primero es lubricación de parte de él, de parte de ella, para que sea algo más placentero y consensuado. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Para evitar y minimizar el dolor? Sí, pues digamos que todo empezaría con la parte del deseo sexual, esas ganas de tener relaciones sexuales. Ah, bueno, eso lo vamos esa por motivación. Hecho. Claro, digamos que, por supuesto. Uno puedes... podría pensar en el mundo perfecto que siempre sí, pasa así. Sí, exactamente, pero en sexología está lo que se llama arrancar en segundo, es decir, no tengo mucho deseo sexual, pero usted sabrá con usted, quieto, esté quieto. Bueno, arranqué, no tenía deseo, no tenía ni siquiera ganas, pero si yo la segunda
segunda fase de la respuesta sexual humana, que es la excitación. O estábamos peleando, pero exacto, sucedió. Esta respuesta biológica al estímulo erótico adecuado, y justamente está el aumento de la frecuencia cardíaca, respiratoria, tumefacción de los pezones, erección de clítoris y, por supuesto, la lubricación. Y esos factores y ese orden que usted va mencionando, doctor, ¿sí o sí se tiene que cumplir para que no sea dolorosa una relación sexual? Pues desafortunadamente nosotros vemos que la curva de excitación de las mujeres es mucho más plana que la de los hombres. O sea, cuando el hombre ya está a punto de penetrar, la mujer hasta ahora estamos calentando rico, estamos bien, uy, ¿cómo así que ya? Sí, por eso es que nosotros en sexología intentamos retrasar la curva de excitación del hombre y adelantar la de la mujer. Lo mejor, los juegos sexuales previos. Ahí quiero que lleguemos un poco para entender en qué momento puede presentar ese dolor en esa primera fase. Sí. Es decir, podríamos pensar en la mujer, en la penetración, y en el hombre, cuando ya avanza la relación sexual, quizá tenga algún problema en medio de la relación sexual. Es decir, en el ritmo, cuando está con su pareja, cuando de pronto no hay mucha comunicación, se puede lastimar. Sí, digamos que los hombres, la gran mayoría de las veces, si se tiene algún tipo de infección, van a tener dolor con la relación sexual o dolor después de la relación sexual, tipo ardor, tipo me quedo una heridita, la rasquinita, de pronto una lesioncita como peladurita, es algo así como mucho más local. La mujer, por el contrario, podemos encontrar dolor previo a las relaciones sexuales, que es el vaginismo, que es las contracciones del piso pélvico justamente antes de la relación sexual. Eso lo vemos en consulta. Coloquialmente podríamos pensar que el vaginismo es que se cierra. Se cierra. Okay. Se cierra. Una contracción involuntaria, la paciente hace cuenta que cuando va a apoyar la cadera en la camilla ginecológica, dice, no, doctor, me va a doler, me va a doler. O sea, no le permite ni siquiera ponerse un tampón, ni siquiera la autoexploración. Ese dolor previo a las relaciones sexuales. Durante las relaciones sexuales, yo hablo de disparo de una superficial o disparo de una profunda. O sea, a la pura entradita o ya mucho más profundo. ¿Hay maneras, por ejemplo, de masturbación que ayuden a que eso cambie, a esa situación del vaginismo cambie, la colaboración de la pareja, la comprensión, por supuesto, la comunicación, pero también de pronto otro tipo de técnicas de autoayuda? Por supuesto, la masturbación siempre se recomienda. Primero, suena medio lógico, pero masturbación personal, porque tú puedes masturbar también en pareja. Claro. Entonces, la masturbación personal favorece el autoconocimiento y favorece saber qué me gusta y qué no, dónde puedo mejorar y dónde no. Es que yo realmente cuando me masturbo y si tengo un elemento vibratorio, o sea, no el consolador, sino mi vibrador, tengo un orgasmo mucho más rápido, más placentero. O sea, la del problema, en otras palabras, no soy yo. Uh-huh. Sí, yo sí puedo tener orgasmos, de pronto no estoy llevando adecuadamente una estimulación que termine de pronto en el orgasmo. Mire, cuando me masturbo no tengo dolor, y cuando me masturbo y justamente utilizo un vibrador, yo veo que las paredes vaginales hasta ceden, que tengo una mayor lubricación. Pues es importantísimo, no solo en la masturbación personal, sino también en pareja. Con eso hay un conocimiento del otro. Claro. Y sabe uno qué le gusta y qué no le gusta, y sobre todo que retardamos esa primera fase como del hombre de querer ya penetrar, porque nosotros tenemos una curva, una pendiente mucho más rápida en cuanto al tema de excitación. Y sí, la respuesta es que, por supuesto, si aumento la lubricación, si aumento ese juego, ese rol de juego previo por aumentar la lubricación, me puede disminuir el tema del dolor. Estamos hablando del dolor en las relaciones sexuales, hasta ahora abordando con nuestro invitado la primera parte, la penetración. El dolor en la penetración. Ya vamos a hablar del dolor durante el acto sexual. Momento de la pausa, interesantísima la conversación para que ustedes continúen con más salud. Aquí les dejamos algunas recomendaciones para tener relaciones sexuales más placenteras. 1. Seducción. Las caricias, los masajes, las fotos, el juego previo, poner música especial o utilizar aceites es elemental para lograr un mayor nivel antes del acto. 2. Nuevas posiciones. Hablar con la pareja y ponerse de acuerdo para investigar y discutir sobre las nuevas opciones de postura genera un nuevo ambiente en la relación. 3. Lubricación. La sequedad vaginal es uno de los inconvenientes más comunes a la hora del sexo, generando incomodidad. Los preliminares pueden ayudar con este tema, pero también se deben tener en cuenta los lubricantes que hay en el mercado para mejorar esta situación. Lo importante siempre será tener una relación sexual placentera.
Y ahí teníamos perfecta nuestra conclusión del primer bloque, hablando de la lubricación, de cómo estimular una relación sexual placentera, con el tema de los juegos, con el tema de estar más cómodos en comunicación, posiciones distintas. Nos acompaña el doctor Germán González, él es médico ginecólogo y sexólogo, hoy para que hablemos del dolor en las relaciones sexuales. Entonces, esto partiendo del hecho de que somos una pareja estable, conocemos nuestra higiene, no tenemos ningún tipo de enfermedad, ¿cierto? Hasta ahí vamos claros, pues para que de pronto uno no pretenda que esto pueda suceder con cualquier desconocido. ¿Sí? Y tal vez no es recomendable. Cuando ya hablamos de la penetración y superado el tema de la lubricación, es que yo realmente tengo muchas ganas, él también nos va divino, penetra perfecto. ¿Qué pasa durante la relación sexual y en qué punto durante la relación sexual puede llegar a ser doloroso, doctor? Porque hay muchas mujeres, entonces empezamos a cuestionarnos, por ejemplo, el tema del tamaño, el tema del ritmo, y decir es que es de tal manera, es que es como muy grande o muy grueso, y entonces de pronto ahí puede haber una causa del dolor. Sí, pues mira, las causas en general para la dispareunia superficial, para el dolor coloquialmente hablando, en la pura entradita, podrían ser infecciones vaginales que hayan pasado desapercibidas. Por ejemplo, una infección herpética, una infección por un hongo, inclusive fisuras, cicatrices previas por el momento de un parto, después del parto vaginal, que se hace una abertura, que se hace una episiotomía, esa cicatriz puede generar dolor en forma crónica. Más secundariamente y más profundamente podemos encontrar condiciones médicas como miomas, podemos encontrar endometriosis, cicatrices internas, rezagos de infecciones pélvicas anteriores, antecedentes quirúrgicos como por ejemplo cicatrices que generan que los órganos queden pegados por dentro y otro tipo de condiciones, por ejemplo el colon irritable. Si tienes problemas de colon, vas a tener problemas también en cuanto al dolor sexual. Esos problemas para tener en cuenta, ¿dónde los encontramos? Es decir, ¿las mujeres con la citología podemos hacer identificación o cuál es la recomendación de visita periódica al ginecólogo? Exacto, la recomendación es que dejen de consultar en Google, que dejen de preguntarle a la amiga, a la hermana. Es que me pica allí. Exacto, ¿usted qué cree? Google, no, lo que tienes es cáncer. No, no. Es consulten con un experto y dejemos la pena. Okay. Sí, lo primero es el primer paso para reconocer un problema, es primero encontrarlo y sobre todo darle ayuda específica con un especialista. Nosotros le podemos decir, mira, en un examen ginecológico, en un tacto vaginal, nos vamos aquí fondo de saco posterior, aquí hay dolor, mira, es más que todo hacia el tema del recto. Es hacia arriba, mira, aquí encontramos la vejiga, probablemente sea una causa urinaria. Ah, ok, listo, resuelto eso, vamos avanzando. Muy bien. Entonces, no tenemos enfermedades de este tipo, no tenemos ninguna lesión. Sí. No tenemos problemas de lubricación, hacemos un preámbulo maravilloso con mi pareja y vamos bien. Pero cuando ya estamos en la mitad del acto sexual, hay dolor. La mujer refiere dolor. Sí, sí, puede ser inclusive que todo se esté dando bien como tú lo dices. Tengo deseo, excitación, orgasmo. No tengo infecciones, no tengo una condición, una enfermedad, una patología de base que genere el tema de dolor. Porque a pesar de yo quererlo, es decir, que hasta la parte emocional es bien importante, por supuesto, todo está... ¿y qué será? Probablemente estamos hablando como el tema del tamaño y hay situaciones, hay posiciones que aumentan la profundidad. Entonces, puedes decir, que venga, go. Esta creo no que la esa, hagamos. Esa no la hagamos, mira que en ese momento tengo dolor, entonces, ¿qué es lo que pasa? Y yo lo menciono en muchos de mis videos, en muchos reels, que hay posiciones que favorecen cuando el hombre realmente la tiene pequeña y también cuando la tiene grande. O sea, por una incompatibilidad justamente en este tema, esa variabilidad que nosotros tenemos de tamaños y podemos encontrar una mayor profundidad. Y para alguna paciente me dice, genial, con esa profundidad me va muy bien. Y otra paciente puede decir, esa posición la odio porque lo siento en las amígdalas y me genera muchísimo dolor y que una semana coja. Y, no y tiene con algún patología. Tipo de ritmo y de movimiento, por supongo supuesto, que sucede la cadencia, lo mismo. El movimiento, la intensidad, todo va asociado. Listo, siguiente paso. Entonces, doctor, superamos el tema de la infección que tenía, que me generaba esa incomodidad, superamos el tema de los juegos, él mantiene su tranquilidad al inicio, yo me emociono un poquito más, entonces casi que vamos bien en la relación, arrancamos bien, ya no siento tanto dolor durante la relación, pero sí al final. Sí. ¿Por qué se da ese cierre con broche de oro? Sí, sí, ese dolor puede ser secundario. Primero, problemas de colon irritable, problemas gastrointestinales. Segundo, a veces sucede que las relaciones sexuales sean demasiado infrecuentemente. Entonces, si tú estás bailando una vez al mes, probablemente termines con dolor de rodilla, pero si estás bailando de una forma relativamente repetida, 2, 3 veces a la semana, al mes tú dices, oh, perfecto, me metí una bailada de 3 horas, guiño, y resistí. Guiño, perfecto.
Sí, entonces también es una falta de frecuencia adecuada. Okay. Son lesiones muy intensas, pero demasiado esporádicas y el cuerpo no logra acostumbrarse bien. Hablemos ahora de los hombres porque nos estamos concentrando mucho en las mujeres. ¿Qué pasa cuando hay una lesión en los hombres? ¿No hay suficiente lubricación tampoco? ¿Quizá no hay una erección adecuada o en medio de una relación puede haber una lesión? ¿Hay que dejar, pausar la relación, se acaba la relación sexual en ese momento o podemos continuar y después miramos con el doctor qué fue lo que le pasó? En sexología y ginecología encontramos la situación paradójica, es decir, que es muy normal que la paciente, la mujer diga, mira, yo no voy a tener relaciones sexuales hoy porque siento que me arde, me pica, como que me va a llegar, me duele la cabeza, no quiero, me duele es la perfectamente cabeza, válido. Pero si tú le dices a tu esposo, tu compañero sexual, hoy quiero tener relaciones sexuales, ¿qué puede decir él para decir, no, no quiero? No, no tiene excusa. No hay ninguna excusa. Ay, toca, entonces tú puedes claro, decir, me está rascando, me está picando, pero ella quiere, las va a tener. Pues que él tenga un comienzo de infección, de igual manera las va a tener. Okay. Entonces, digamos lo que desde el punto de vista social no está quedando bien esa necesidad del hombre de decir, mire, yo también tengo mis días en donde no quiero tener relaciones sexuales o creo que tengo una lesión que me puede perjudicar más adelante, uh-huh, ¿sí? O tengo un problema también de sequedad, un problema dermatológico, no necesariamente una enfermedad de transmisión sexual. Resumen, más comunicación bidireccional. Y si los dos podemos entendernos muy bien, decir, mire, en esa posición me está doliendo, ¿por qué no te quedas hermoso boca arriba y yo me quedo en la posición de vaquerita y con eso yo gradúo no solamente el tema de la profundidad, sino el tema de la intensidad y la frecuencia? ¡Genial! El hombre abandona la posición de misionero, cambian las posiciones y la mujer se vuelve más empoderada y hablar más. Claro, y esos problemas podrían generar de pronto que también el hombre resulte con algún problema de erección y que ya se vuelva una situación de tipo casi que psicológico, con tratamiento psicológico. Sí, esa es la disfunción eréctil, cada vez lo vemos en edades mucho más tempranas y desafortunadamente con patologías de base en donde la gente cree que no tiene nada, consume chocolate excesivo, que la gente no hace ejercicio, uh-huh, carbohidratos en exceso, de pronto cigarrillo o de pronto simplemente una muy mala higiene que tenga problemas dermatológicos y dice, la última vez me quedó doliendo, va a tener una disminución en desempeño. O sea, pronto va a tener, con que no me duela como la vez pasada, me voy por mi servido. Pero no, ya va bloqueado, ya va cargado psicológicamente, vamos mal. Muy bien. Doctor Germán González, hablando del dolor en las relaciones sexuales, ¿cuáles son los padecimientos de los hombres y los padecimientos de las mujeres que son más comunes de lo que creemos? Momento de la pausa, ya seguimos. Seguimos en Más Salud hablando del dolor en las relaciones sexuales. Ya hemos venido superando algunas etapas y recomendación básica, el tema de la comunicación en pareja, que tengamos una higiene, que estemos en buena salud. Sí. Digamos que ahí uno dice, mis exámenes están perfectos, vamos a disfrutar. Sí, sí. Listo. Lubricación, hay pasión, hay gusto, hay ganas, hay preámbulo. Bien. Bien. Pero cuando uno habla de una relación sexual, evidentemente piensa en el orgasmo, doctor. Sí. ¿Y es necesario entonces que una relación sexual termine en orgasmo, que terminemos al tiempo juntos, que nos abracemos y seamos felices? No necesariamente. Mira que cuando le hacemos las escalas de cuestionarios según la edad, si yo le hago la pregunta a mujeres de 50, 60 años, mira, de las últimas 10 relaciones sexuales, ¿en cuántas tuviste orgasmo? Doctor, póngale 2 o 3, pero yo la pasé sabroso. Pero si le pregunto al grupo de 20 a 30 años de edad, en las últimas 10 relaciones sexuales, ¿en cuántas tuviste orgasmo? Me va a preguntar, oigan, me entiendo realmente la pregunta, ¿le quedan uno debiendo? ¿Cómo así que no hay orgasmo? Sí, es decir, como que es una exigencia. Claro, grupo etario, se supone. Entonces, hay que romper barreras, romper mitos, y eso es una de las misiones del día de hoy. No hay un tamaño de pene ni longitud del pene adecuado, o mínimo, máximo, nada. No hay un tiempo que uno diga mínimo tiene que durar la relación sexual tanto, tengo que terminar el orgasmo, o inclusive la relación sexual tiene que tener penetración al final, o si no, no se considera relación, doctor, sexual. Doctor, los hombres también, digamos, las mujeres, y esto hace parte pues de los mitos del tema del tamaño, que hablamos del tamaño, que si el zapato es de tal talla, tiene, ¿sí?, tal tamaño, que si la mano tiene de tal manera, es de tal tamaño. Supuestamente esas son conversaciones de mujeres. ¿Los hombres también hablan del tamaño de la vagina? Sí, por supuesto. ¿Existen tamaños de vagina? Sí, claro que sí. ¿Cómo así, doctor? Sí, incluso hay estudios, yo hago mucho ginecología estética y hay estudios de italianos, sobre todo en posmenopáusicas, donde clasifican a las pacientes según la talla vaginal en tallas XS, ¿y cuál es la talla vaginal? ¿La apertura? Se hablaba de la longitud, un diámetro de, sí, la longitud y de diámetro de vagina según los dildos médicos, pero sí, nosotros los clasificamos también por tamaño. Ya resuelto el tema del tamaño, sí, doctor, volvamos al tema del orgasmo. Entonces, sí, desmitificamos la idea que para tener una relación sexual placentera
a que llegara al orgasmo. Así es. No, eso no pasa. No necesariamente tiene que terminar el orgasmo para hacer una relación sexual placentera. Cuando hablamos de un dolor placentero, o sea, sentí tan rico y sentimos muy bien y hasta doloroso, pero chévere, ¿eso puede pasar? Sí, eso puede pasar. Hay pacientes en donde tienen el más mínimo asomo de dolor y dicen, esto es intolerable para mí, y hay pacientes que quieren llevar un poquito más allá, por eso hay tantas prácticas sexuales donde ponemos piercing y se someten a suspensiones, sí. Y está la parte del sadomasoquismo, y tú le preguntas de 1 a 10 qué tan placentero puede ser esa práctica con tanto dolor, y te dicen 12. Okay. Entonces, digamos que ese tema de lo normal, hay que romper hasta el mito de lo que es mi normal, es diferente a tu normal. Y tenemos que conversarlo, porque si estamos juntos, pues claro, hay que ponernos de acuerdo. Pues. Doctor, cuando entonces una mujer dice, no, pues estuvo muy bien y todo, pero yo no llegué al orgasmo, eso no es malo. Sí, pues, sobre todo si te genera algún tipo de disconfort. Mira, yo la pasé muy bien, pero no tuve orgasmo. ¿Y eso qué tal te parece? Pues, la verdad, tenía mis cuentas internas que íbamos a tener 2 o 3 orgasmos el día de hoy. Ah, bueno, sí, porque puede que yo inclusive tenga una relación sexual donde yo no eyacule y genera algún tipo de problema para ti, ¿no? Y para mí tampoco, buenísimo. ¿Hasta dónde es un problema no eyacular, exacto, doctor? Si tú dices, el problema es de eyaculación retardada o inclusive que no estoy eyaculando, ¿no? Y genera algún tipo de problema en alguno de los dos, ya se puede considerar como algún tipo de problema de alteración, de anormalidad, y tenemos que consultar con el experto. Ok, pero si una pareja, es decir, un hombre, disfruta y me hace disfrutar y me permite disfrutar y yo tengo 1, 2, 3, varios orgasmos y él nunca eyacula, ¿lo asumimos como problema? Se puede asumir como perfectamente normal. Si para alguno de los dos tiene algún tipo de problema, ahí se considera una enfermedad, una patología, algo para consultar. Algo y lo para mismo resolver. Si la mujer entonces no llega al orgasmo. Claro que sí. Si no llegas al orgasmo, entonces recomendamos, es más por sexual, meter un vibrador dentro del rol de la pareja, meter ese tercero, que debe ser un vibrador, y con eso ya tenemos el problema resuelto. Inclusive mirar cómo está la parte de sexo oral. Okay. Muchas pacientes logran tener, muchas mujeres con un buen sexo oral, bastantes orgasmos, y ahí dice, mire, usted haga conmigo lo que quiera, ya tuve 3, ya tuve 4, si me quiere hacer venir o no, yo soy problema, porque ya eso está check, es claro. Genial. Y son otras maneras de descubrir nuestra propia intimidad en pareja, doctor. ¿Pero cómo llegar a ese punto? Con comunicación. Con comunicación. Es difícil llegar al orgasmo femenino, ya entendiendo que las mujeres necesitamos más preámbulo y que nuestra culpa es un poquito más retardada. Pues mira que se habla del orgasmo vaginal, orgasmo clitoridiano. Yo soy de la tendencia a pensar que solo hay un tipo de orgasmo, pero múltiples formas de lograrlo. Hay gente que tiene orgasmo con estímulo en los pezones, hay gente que tiene orgasmo con estímulos dolorosos. Yo lo que les recomiendo es exploren el orgasmo por vía clitoridiana, que es mucho más rápido, más intenso, más fácil de lograr que el mismo orgasmo vaginal. ¿Y hasta dónde es tan malo fingir un orgasmo, doctor? Como todo en la vida, se puede fingir. Si se vuelve costumbre y en exceso. No. Pero idealmente deberíamos decirle en pareja, mira que no, realmente... No llegué, pero la estoy pasando muy bien. No, yo pasando bien, pero cuando... Ah, bueno, entonces no es como que una opción de mejoramiento para la próxima vez, pero sí le queda a uno como que podremos hacer algo más, y sobre todo como que no dejar ni la felicidad ni los orgasmos en pos del otro. Doctor, ¿podríamos entonces que cuando hablamos de relaciones sexuales con dolor concluir que lo primero es visitar al médico, sí, descartar cualquier tipo de infección, descartar cualquier tipo de síntoma físico que realmente esté exacto, generando patología base que me esté generando el dolor? Paso número uno. Paso número dos, si continúa el dolor, ¿de pronto buscar asesoría más bien psicológica? Puede ser, pero hay veces en donde no necesariamente el tema es psicológico, sino también puede ser que no tiene una patología de base, pero que algo está pasando dentro de la dinámica sexual. Ahí conversamos con la pareja. Exactamente. Bueno, siempre. Hay que mirar el tema de la lubricación, hay que mirar el tema de las posiciones, de pronto inclusive la misma monotonía está generando esa incapacidad para llegar al placer, y cuando el otro intenta innovar, la otra persona dice, no, yo no sé, él me quería hacer el amor en la cocina. Y me se enloqueció. A doler, o sea, como loco, yo decía, donde me trae un cuchillo, me empezó a doler todo. Ay, el estrés. No. No. Y el otro pensando que iba a ser el más innovador, el más recursivo, y mira que no. Doctor, muchísimas gracias. Muy práctica además la clase de sexualidad. Perfecto. Hoy en Más Salud nos acompañó el doctor Germán González, médico ginecólogo y sexólogo. Aguanta segunda parte para seguir hablando ahora del placer, porque ya superamos el dolor y vamos a disfrutarlo. ¿Cierto? Cuando quieran. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por acompañarme en Más Salud. Gracias, doctor, por su tiempo. Y ustedes ya lo saben, pueden revivir todos nuestros capítulos también de esta nueva temporada a través de nuestro canal de YouTube.